Bueno, nos vamos improvisando, como ven, es una clausura, tenemos que hablar, vamos a clausurar esa de pie porque después damos un momentillo para que se haya desde la mesa y ya. Pero, bueno, excuso a presidenta que tenía que estar a 7 en la Torno Camores en Vigo y todavía, pues, no, la cultura galega, pues, no, huele mucho, pero necesitaba tiempo para llegar y les digo personalmente que... ¿Te debería algo? Sí, el que esa persona le está tapando. Ah, sí, no está tapando. Bueno, quiero agradecer a las personas que sí que sabemos que estuvieron conectadas por streaming, por la mañana pues fue una gran cantidad, o sea que muchas gracias también a las personas que, bueno, con este día de sol que tuvimos en adelante y perfecto, pues no pudieron ir hasta Obradoiro. Y muchísimas gracias a todas esas personas que participaste, fue un placer escuchar. Entiendo que Marta esté contenta porque vimos, bueno, pues desde Aurora, verdad que me encantó escuchar lo que hay en esos años, pues dar un gimnasio, esa, tener esa capacidad, ¿no?, para tirar las mozas, para tirar las nenas, hay que tenerlo claro. Y eso es cimentar, realmente. Y claro que recoges cariño, pero vimos cómo recogéis eso por la mañana con las mozas. Es decir, hay que cimentar mucho. Y había que cimentar en aquel momento, creo que no así era cosa fácil, ¿no?, que había mucha pedra para cimentar. Y bueno, pues a todas las que fuisteis gimnastas en ese momento, bueno, pues os miramos, es verdad. Que estábamos ahí un poco, tanto unos, ¿no? Como mozas que éramos veros, fue muy importante para nosotros, aunque nos dedicáramos a otras cosas, y desde luego que, bueno, nada mejor que a docencia, ¿no? Bueno, somos docentes, sabemos lo importante que está en transmitir, y que o deporte además es pensar simplemente, asignaseadamente. O sea, que al final lo que estamos haciendo siempre, bueno, pues ser una disciplina y intentar transformar el mundo. Creo que vamos a casa porque, ¿qué es lo que es la cultura galega? Vamos, de todos y todos los galegos, aquí simplemente nos toca, pues temporalmente, suspirar un poco esto como podemos. Vamos intentando, desde luego, desde el CEDI, que es el Centro de Documentación de Igualdad y Feminismos, pues eso, seguir cementando, seguir cambiando. Sabemos que quedan muchísimos obstáculos, ¿cómo no nos vamos a saber? Y sabemos que no hay un reconocimiento, ¿no?, ni profesional, ni económico, ni un reconocimiento en ningún ámbito. O si tenemos el deporte como un espejo, pero podríamos seguir en curso. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias a las trabajadoras de esta casa, a los trabajadores, porque hay nada que se trabaje con el mapa y son más ganas. Y una entrega que fai, que as cousas, bueno, pues efectivamente, cando se fan con esa paixón, entre comentábamos, pisa, que non te voy a mirar dela, desde logo, bueno, pues mira, que todo o traballo, entonces algo que fai que ese traballo non se rutinario, sino que se sea un traballo para transformar. Así que, Marta, bueno, grazas por todo. Ahora queda todo este material, está na rede, toda esa cronoloxía que presentaste por la mañá, así que algo que ahora está todo ordenado, todos os vídeos, todos os... y todos, bueno, pues todas esas, os artigos y as mozas, nada, a sementar. Veña, muchísimas gracias, te lo vamos a disfrutar.